Durante muchos años se ha discutido que, aunque está claro que las policías están rebasadas en su capacidad de fuego y en su organización, pero sobre todo están infiltradas por la corrupción y la delincuencia, la presencia del ejército es necesaria. Sin embargo, el riesgo que siempre se ha advertido ante esto es que el ejército es una institución, es una fuerza con capacidad de fuego entrenada para matar. El ejército está entrenado para defender la soberanía nacional en caso de invasión, básicamente. Y eso significa, pues, estar listos para combatir, para entrar en guerra. Y no es precisamente ese escenario el que hace el ejército mexicano cuando está combatiendo la delincuencia. Eso al menos se dijo desde el principio de la administración, que no sucedería así, que no sucedería lo del pasado, que el ejército no tenía permiso para salir y hacer uso excesivo de letalidad. Pero el gobierno de México enfrenta ya su primer acusación formal, el primer caso formal de un uso excesivo de la fuerza. El periódico El Universal ha publicado el día de hoy un video del cual da cuenta, pues, un momento en el que en semanas pasadas las fuerzas militares persiguieron en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, a integrantes del cártel del noreste que opera en esa zona de la República Mexicana. Este video había sido, por lo menos un fragmento, había sido difundido en una parte para dar cuenta, pues, de la violencia que se vive y de cómo el ejército tiene que enfrentar a delincuentes que sin ningún recato les devuelven los tiros. Bueno, el problema es que, o mejor dicho, la historia es que el Universal ha publicado completo el video, y el video da cuenta de la persecución, del intercambio de disparos, de las tanquetas militares persiguiendo a delincuentes, a narcotraficantes que igualmente les vienen disparando. Pero cuando termina la persecución, en la camioneta, a pesar de la balacera, queda una persona viva al menos. Eso es lo que el video revela. Al menos una persona queda viva. Y se escucha que los agentes militares, los efectivos militares, se acercan, confirman que hay una persona herida, y alguien desde la tanqueta militar les dice: mátalos, mátalo. Con otras palabras, por supuesto, pero la orden es: mátalo. Y efectivamente, lo que sabemos cuando se dio el reporte de este enfrentamiento es que no quedó nadie vivo en esa camioneta. Y por supuesto que ha tenido que reaccionar esta mañana el presidente López Obrador, porque de lo que se trata es, otra vez, algo a lo que se expone, evidentemente, pues, el ejército o la policía, quien sea. Finalmente, cuando enfrentan a la delincuencia, que no se toca el corazón para dispararles, porque los muertos podrían estar del otro lado. Pero evidentemente, lo que no es legal, independientemente de que pudiera entenderse o parecerse que es normal que en un enfrentamiento a balazos haya muertos, lo que no se vale y lo que no es legal son las ejecuciones extrajudiciales, que es justamente lo que habría hecho el ejército allá en Nuevo Laredo, aún se trate de delincuentes. Esta mañana el presidente López Obrador tiene que salir, pues, a enfrentar este primer asunto que ya su gobierno, pues, tiene que atender. Se denunció en el periódico Universal de un posible delito cometido por un miembro del ejército al rematar a un herido. Hubo un enfrentamiento y parece que hubo un herido, eso es lo que señala el periódico, y que se ordenó que lo remataran. Eso, hoy mismo, en la mañana, di instrucciones al secretario de la Defensa para que se investigue, porque nosotros no vamos a permitir esas prácticas. Bueno, pues es lo que ha dicho el presidente. Se refirió esta mañana también a la investigación que se lleva a cabo desde la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de la República sobre el ataque a la familia Levarón. El presidente esta mañana reportó que prácticamente está terminada la investigación. Eso fue lo que dijo, que casi todos los participantes en esta masacre que se llevó a cabo allá en Bavispe, en Sonora, están presos. Han reaccionado los integrantes de la familia Levarón para decir que la versión que ha dado a conocer el presidente no es precisa.
precisa porque aseguran todavía hay muchos responsables del ataque que están en libertad y que están gozando de impunidad. Esto es por cuanto al tema de seguridad en la conferencia mañanera, este lunes.